una lista. Cuando yo vine a vivir aquí, despuésito del terremoto, esto era puro escombros. Dicen que aquí era un cine. Ay, mamita, las cosas que pasan. Llevo años metida en este cine y nunca en mi vida miré una sola película. Bueno, después de mí llegaron los otros más. Y después siguieron llegando y llegando. Esa es la jefe de aquí. La que manda en todo. Es un imperio esa doña cuando se enoja. El marido es un borracho. Hace poco se cayó de arriba y se malmató. Bueno, pero se salvó. Y ahí sigue y sigue solo. ¿Qué está haciendo esta perla pulgosa? Abajo está instalado su otro hijo. Esos no están tan mal. Se pegaron al poste de luz y hasta televisión tienen ahora. Y no me pregunte cómo consiguieron la televisión y todos esos lujos que andan ahí. A saber de dónde sacaron tanto chunche. Qué ligero pasa el tiempo. La doña con nietos ya macizos. Chavalitos vagos. Ni los mandan a la escuela, ni los mandan a vender a los semáforos, ni nada. Solo pasan fregando. Ay, ya quisiera yo tener hijos chiquitos para ponerlos a trabajar y que me ganaran buenos reales. Yo tuve 8 hijos. Chiquitos a mí murieron 4. Y los que salieron avante, ja, miren, botada me dejaron aquí. Después de aguantarles todas sus sanganadas. Más arriba vive la María Isabel, una muchacha muy buena, muy aseada. Quince años y acaba de parir por segunda vez. Aquí en el cine le nació la criatura. Ella no quiso irse al hospital. ¿Para qué? Si esos doctores de ahora te sacan los reales y solo son sanganadas.
Ni siquiera Dios. Pero la chavala anda con la idea de que este tierno se le va a morir también, como la primera que tuvo. Por eso la María Isabel ha pintado unas grandes cruces por todos los muros, por el mal de oro, pues. Cruces bien imponentes, cruces poderosas. Primero Dios, que esa tierra no se le vaya a arruinar ni ahorita ni nunca. Porque aquí se malea la gente. Aquí se ve de todo. Ay, Dios mío, mi lindo. La lluvia otra vuelta. La otra noche, al chino se le metió el agua y se le arruinó el colchón y se tuvo que ir a cobijar a otro lado. Para las otras elecciones, nos prometieron zinc y tablas. Y que nos iban a sacar del cine y a llevarnos por la carretera norte. Y creo que... aquí quedamos, esperando siempre y siempre reempapándonos. Cuando yo vivía en el campo, la lluvia era alegre. Yo la miraba como bendición, pero aquí en este cine la lluvia solo trae desastre. Ya paró la lluvia. Mejor prendo el candil un rato. Y es hora de que estén de vuelta los hombres. Ay, sangre de Cristo. Yo me estoy quejando de balde. ¿Qué más quiero? Me late que no voy a ir a ninguna otra parte. Que en este cine me quedo. Por dicho, ya me falta poco para el final. Ya estoy lista. Por dicho, ya voy de viaje.